recomiendo, y cabe esta, digamos, en esta oportunidad más que nunca, no, siempre, ¿no? Pero el título tiene que ver porque hablamos de comidas, ya saben ustedes también, y por supuesto utilizamos el verbo como una humorada, un juego de palabras y tal. Pero recomiendo, y en esta ocasión no solamente vamos a hablar de turismo, sino de uno de los atractivos y una de las fechas más señaladas para Santa Fe Turismo, ¿no? Y no solamente en la provincia, que hablábamos con el referente provincial, con Martín hace un tiempo, sino con Santa Fe, que es nuestra ciudad y que es la capital de la provincia. Esto nos están viendo en Rosario, en otras partes, pero somos muy orgullosos. Por supuesto, queremos mucho a Santa Fe. Claro que sí. Y la queremos mucho a Claudia Ney porque nos contagia ese amor que tiene por la ciudad y por uno de los atractivos, precisamente, que es la gastronomía. Así por eso es. Hacía esto de recomer, ¿no? Así es. Muy, muy contentos porque estamos llegando a una Semana Santa, Peiso, con muchísimas actividades. ¿Cómo no estar orgullosos si podemos invitar a los turistas a que disfruten de lugares como estos? Y a pasos de centros comerciales, de la peatonal. Estamos a 5 cuadras de la peatonal de San Martín. El corazón, sin menospreciar, por supuesto, toda la ciudad, ¿no? No, pero para ejemplo, el turismo este es un lugar privilegiado. Porque bueno, tenemos esta relación con la naturaleza, con el río, con los mejores servicios, porque este puerto turístico se caracteriza hoy por tener servicios de altísima calidad, tanto en hotelería, en gastronomía, en salones para eventos, la náutica que nos acompaña, nuestra ribereña, el catamarán. Bueno, yo creo que como unidad turística, este centro portuario bueno, nos llena de satisfacciones porque también hay un esfuerzo muy grande por parte de nuestros empresarios que apuestan, que trabajan y bueno, entre todos vamos llevando hacia adelante turísticamente a nuestra ciudad de Santa Fe. El otro día me reía porque en las redes y en muchos medios salió uno de los eventos, ajá, por Lilita, que subió un chiste como que se había casado en Santa Fe. Sí. Un evento que está aquella paso de aquí donde nomás, sí, aquí nomás, en una fiesta. Y bueno, y comentó en otros medios así un poquito más. Sí. De lo que a la gente, no quiero menospreciar, pero le interesa por estos supuesto, chistes, por supuesto. Decía que de Santa Fe que lo pasa bárbaro, que inclusive tiene parientes. Sí, ¿no? Tiene familia aquí. Tiene familia ligadas a, bueno, a gente conocida y políticos conocidos. Así es, estamos muy contentos porque cada vez nos visita más gente. También, bueno, personas famosas gente que viene por eventos, por cuestiones políticas a la ciudad. Lo comenta. Los medios nacionales, eso es bueno. Eso es muy importante. Porque además, nosotros hacemos la promoción, le contamos a la gente. Están presentes en la feria. Estamos en las ferias, pero es muy distinto cuando alguien que ha venido y la pasó bien y disfrutó de la ciudad y comió rico y fue bien atendido. Que esa gente cuente lo que hay en Santa Fe, eso es mucho más valioso. De la forma de ser de los santafesinos. Así es, y nuestra cordialidad, ¿no? Tan histórica y que, bueno, vos sabés, Paiso, que durante muchos años Santa Fe fue Santa Fe la Cordial. Sí. Cuando allá en el año 69 se inauguró nuestro túnel subfluvial. Esa tradición ha quedado presente, está entre todos nosotros y está también en la gente que nos visita y que, bueno, se lleva de la ciudad esa linda impresión. La gastronomía, la Constitución, la cuna de la Constitución. Nuestro arte, nuestra cultura, nuestros museos, que son también históricos de muchísimos años y mucho prestigio. Tenemos ahora el Paseo del Papa Francisco allá en Inmaculada, que se ha convertido en una propuesta nacional, porque de los circuitos del interior del país, este es el más importante, diría el único. Así que, bueno, seguimos trabajando. Y ya que estamos, te cuento que vamos a tener ahora para Semana Santa una propuesta muy, muy interesante para que la gente venga 3 noches, 4 días y no se pierda nada, desde el jueves hasta el domingo, Peiso. Ajá. Muchísimas actividades en la ciudad y todas combinadas. Titulame y desarrollame lo de los chefs. Bueno, porque ya hablamos de la náutica y hablamos de este lugar y de todas las opciones recreativas que tiene Santa Fe y su zona, pero yo quería contarles de manera muy especial
que vamos a tener una nueva edición de Expo Chef en la Estación Belgrano. Es algo nacional, ¿no? Sí, este es un evento nacional, digamos, es el evento de MasterChef, que sí. Se ve por la televisión, que se hace en una versión acá en Santa Fe, sí. Con la presencia de cocineros muy conocidos, muy famosos, que sí. Van a venir a dar sus clases aquí. Sí, sí. Va a haber exhibición también de productos, empresas que van a mostrar también su trabajo y su producción, con presencia de público multitudinario, como tuvimos el año pasado, suponemos que este año también, por supuesto. Pero también yo quiero contarle a la gente que en el marco de esta Expo Chef, donde vienen tantos cocineros famosos, nosotros también vamos a mostrar lo nuestro, nuestros cocineros. Competitivo, ¿no? Así es, vamos a hacer un concurso que ya está lanzado, por supuesto, del plato de pescado santafesino. Muy bien. Esto ya lo hicimos otros años, sí. Lo estamos reeditando, pero ahora en el marco de Expo Chef, de esta feria, de este evento, que convoca tanto público. ¿Y por qué lo queremos hacer, Peizo? Porque nosotros entendemos que hay un gran potencial gastronómico en nuestra ciudad, que hay muchísimos cocineros, algunos profesionales, otros amateur, que se dedican a esta actividad y no tienen oportunidad a veces de mostrar lo que hacen. Esta Expo Chef va a ser el marco, el escenario que vamos a ofrecerle a todos ellos para que muestren su trabajo, muestren las cosas riquísimas que hacen, lo profesional que se ha vuelto la gastronomía en la ciudad. Y bueno, para eso los convocamos a todos, a que se anoten, manden un video con su plato de pescado y vamos a hacer una exhibición de los 6 finalistas. Ah, muy bien. ¿Qué pueden hacer para inscribirse? Porque no solamente la gente de Santa Fe, mira, ¿o es solo para chefs? Solo para los chefs santafesinos tienen que demostrar residencia en Santa Fe. Bueno, para informarse y para conocer, no está nada mal. Pero además, no, yo a la gente de la provincia lo que le quiero decir es que se venga a disfrutar de estos platos, porque vamos a poder mostrar cómo se hacen estos platos, pero al mismo tiempo lo vamos a poder degustar, lo vamos a poder probar. Y eso creo que, bueno, para el pescado santafesino, la Semana Santa es el mejor momento del año. Hay como una tradición también en la ciudad de Santa Fe de un plato muy típico y muy santafesino. Típico y de las Pascuas, ¿no? Y de las Pascuas. Así que, bueno, y por supuesto maridado con nuestra excelente cerveza, que cada año viene mejor y que tenemos el patio de la cervecería. Y que va a ser en el remodelado. Sí. Es mi boulevard, yo viví 30 años. El boulevard, divino el boulevard. Lo amo. Así que bueno, vengan a ver el cervezoducto que tenemos allí en la planta de la cervecería también, que va a estar con actividades especiales, toda la fábrica cervecera, exacto. El patio donde pueden tomar riquísimos litros. La Estación Belgrano va a ser la sede de Expo Chef. Vamos a tener paseos especiales en el casco histórico para recorrer las iglesias con coros, con actividades musicales, con diseñadores que van a estar allí, paseos para los chicos, bueno. Yo quisiera contarles todos, pero como es tanto, les sugiero que entren a nuestra página web www.santafeturismo.gov.ar o que se bajen la aplicación en el teléfono celular, que es Turismo Santa Fe Ciudad, y allí tienen toda la información, absolutamente toda. O que hablen con santafesinos y santafesinas, que amamos a la ciudad no solamente a través de los medios, sino que lo hacemos de corazón, y esto es casi un sincericidio de un publicista de toda la vida. Pero los comentarios de la gente que estuvo casi siempre utilizan aquello de volver. Volver. Y disfrutar, que eso es el turismo y eso es lo bueno. Así es. Claudia, un placer como siempre. Muchas gracias, un placer para mí, Peizo, y bueno, gracias por acompañar nuestra propuesta de comunicarla, de contarle a la gente a través de tu cámara todo lo que estamos haciendo. Así que los esperamos a todos para esta Semana Santa. No se pierdan toda la actividad que hay en Santa Fe y bueno, y los esperamos aquí. Y no quiero ser el, porque hay un duende, y este lo nombro, que siempre te piropea, en una radio de Buenos Aires. Y bueno, yo también, porque estás monísima, estás una santafesina de aquel. Bueno, muchas gracias, Peizo, igualmente. Lo recomiendo.